Así que vamos a lindo tiro libre para el Deportivo Maldonado. Con pierna derecha, Maxi Cantera, con pierna izquierda, el número 24 del Deportivo Maldonado, Diego Romero, que no lo tengo tirando tiro libre, la verdad. No, yo tampoco, pero Cantera le pega muy bien. Yo creo que debe ser para un zurdo, pero estando Cantera, le debe pegar con esa derecha al Maxi. Ahí va Maxi Cantera, le pegó el gol. ¡Gol! ¡De Nacional! ¡De Deportivo Maldonado! ¡Maxi Cantera! Acarició el balón por afuera de la barrera, al palo de la barrera, y entró a media altura. Después hay que ver, porque a mi gusto lo mató el pique el arquero Roget, y la pelota entra, nada pudo hacer el arquero de Nacional, que me dejó en deuda. La verdad que algo más pudo haber hecho el arquero tricolor en esta jugada. En 20 minutos del primer tiempo, gana el local, gana el Deportivo Maldonado 1-0. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Y apareció gol del Maxi Cantera en el momento justo, cuando Nacional habían expulsado a un jugador a Marichal, y la agarró este Maxi Cantera, que para mí tendría que haber seguido en el tricolor, pero lo dejó ir, la clavó contra un palo. Para mí también hay un error del arquero Rochet en parar la barrera, y hoy Deportivo Maldonado gana 1-0, gana bien y con un jugador de más. Arquero, hablamos de Reyes que le pega de primera, de zurda, al pecho, la domina Ángel Rodríguez, el hermano Débora, que la quiso cambiar a zurda, pero lo hizo mal. Ahora recupera, le vuelve a pegar de zurda, está porfiado el hombre, le quedó a Camarda que domina bien, baja la pelota y juega con Mir. Acá la pelota la tiene Facundo Piz y avanza Deportivo Maldonado. La pelota la tiene Mir, que tira un lindo centro al área, la fue a bajar, te la lleva, buena bocha, viene Maxi Cantera, a medio camino Roger, está gol. Maximiliano Cantera, a mitad del camino quedó Roget, se la tira por arribita Maxi Cantera y la pelota entró pidiendo permiso en 43 del primer tiempo. Gana Deportivo Maldonado 2-0, doblete de Maximiliano Cantera. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Y otra vez más la defensa de Nacional, tirado para un lado, Cándido deja un espacio gigante y Cantera recibe muy bien, se la pica al arquero Rochet, que sale apurado, y Nacional pierde 2-0. Y si me apuras a mí también, te digo, el tricolor ha marcado mal los 45 minutos en el fondo, y claramente Deportivo Maldonado, un equipo de mitad de tabla, le demuestra que de esta manera no se defiende, y el Depor gana 2-0 y gana bien. Al choque con el zaguero. Claro, por eso. No me pareció que sea una infracción de amarilla. Y bueno, fue la expulsión. Por ahora nada pasa con el VAR. Viene el centro del área. Le queda a Nacional. ¡Está descuento! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡El Colo Ramírez! ¡El hombre tricolor! ¡El número 11! ¡11 Colorado! La mandó a guardar, agarró una pelota, agarró un rebote en el área y le pegó de volea, la colgó en un ángulo. Juan Ignacio Ramírez, en 61 minutos de partido, descuenta Nacional, Deportivo 2, Nacional 1. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Justo apareció Colo Ramírez, no, lo fueron a buscar, lo trajeron, cambio, entró y marca el primer gol. La primer pelota que toca el goleador hace el 2-1, descuenta Nacional. Y a ver, se le viene el tricolor arriba y seguramente, repito, mueva otra vez el banco de suplentes. No lo puede creer Deportivo Maldonado, y ahora Nacional se pone 2-1.